¿Esta situación está dada? ¿Está aprobada? No, no está aprobada. No. Yo no sé cómo se ha venido financiando esta empresa EMAI. Hasta el momento supongo que deben estar en un déficit total para plantear al cuarto año de funcionamiento ya esta propuesta descabellada de tasas por recolección de basura. En buena hora que aclaro que el municipio ha venido subsidiando la recolección de basura, pero no lo llame así, subsidiando, mi estimado amigo, porque es la misma población a través del pago de los impuestos al predio urbano, al predio rústico, los que generan el presupuesto para el municipio. Y súmese a eso, a que, obviamente usted escuchó el comentario aquí de nosotros, que el presidente de la República ya va a decretar o va a autorizar a través del, a partir del 2015, reemplazar lo que son las cocinas a gas por las eléctricas. Imagínese usted el consumo elevado que va a producirse y encima de eso aquí en el Cantón Girón tenemos que escuchar esta propuesta que estoy seguro el Cantón Girón no va a dar más. Del hecho de tratar de que la empresa sea autosostenible y de que la empresa pueda contar con sus propios recursos y que el manejo sea adecuado de los residuos sólidos como hasta el momento ha sido. De todo, cómo se recicla, cómo se recupera el dinero de ahí, de ese material que se recicla. Haciendo un trabajo técnico, pues señor, y no buscando la forma de sacar más plata a los intereses del Cantón Girón, a los gironeses. Esa no es la tarea de la empresa. La empresa es una empresa pública. Ahora el proyecto parece que no está tan plasmado ni tan sustentado. ¿Por qué? Porque de pronto se decía que al transcurso del análisis del proyecto van a pedir al municipio para ver si subsidiaba parte de los valores o los costos que nos va a costar a cada uno de los medidores, ¿cierto? Si no tenemos ese subsidio, no tenemos cuánto van a costar, cuánto van a subsidiar, cómo ya nos están imponiendo una tabla, unos valores, un porcentaje, exacto. Lo otro, con respecto al subsidio, no puedo realmente decirles el municipio va a subsidiar el 50, el 60, el 70%, el 1%, no estoy en capacidad de eso porque no soy concejal y no tengo la capacidad de decisión sobre eso, ¿no? Porque en realidad, pues, si nos ponemos a comparar las casas deshabitadas que existen en Cantón Girón con las casas que vive la gente más pobre, prácticamente para la gente pobre va a ser un delito vivir en Girón. Ingeniero, yo creo que hay que decirle a la ciudadanía exactamente la verdad. Esta empresa se crea en el año 2008, en la administración anterior, subsidiado por los dos municipios, Girón y Santa Isabel, con el apoyo, obviamente, de organismos internacionales. Con una ordenanza que decía que los municipios de los dos cantones tenían que subsidiar todos los gastos hasta el mes de julio del 2011, cuando la empresa tenía que ser autosustentable. Lo que hoy tienen que hacer y no lo están haciendo eficientemente. Hasta el mes de julio del 2011 tenía que ser lo que teníamos que subsidiarles, ingeniero. A lo mejor usted todavía no conocía esas cosas, por eso no les ha dicho. En el 2012 no pudieron hacer, pese a que el Consejo Cantonal del Cantón Girón les ha dicho y les dijo a ustedes una y otra vez, entréguenos la ordenanza para conocer la propuesta, porque ustedes son los que tenían que presentar la propuesta de la ordenanza para la recaudación de la tasa por recolección de basura. No se quiso hacer. A finales del 2012 se presenta la ordenanza ante el rechazo del Consejo Cantonal, porque era exactamente lo mismo presentado por ustedes. Ante el rechazo del Consejo Cantonal, lo que se pretendió con los ciudadanos de aquí de Girón es justificar este famoso estudio a través de la CONEMAI para decir que esto no es creado, no es la idea, no es iniciativa solamente de Girón y Santa Isabel, sino que viene por recomendación de la CONEMAI. Así hicieron la formulación de la ordenanza y de este plan tarifario. Ahora, vino disfrazado de la misma manera y jamás el Consejo Cantonal les quiso dar paso por este abuso, porque entendemos que esas tarifas realmente son abusivas.
la semana anterior que usted estuvo encargado, porque el ingeniero Cárdenas no estaba, no recogieron la prolongación de la calle Antonio Flores por 2 semanas. No recogieron todos los alrededores y vino las quejas de mucha gente y tuvimos que salir a ver qué es lo que está pasando. Esa es la eficiencia con la que está manejándose también. Ingeniero, ¿por qué se está socializando? Alguien preguntaba. Porque nosotros no hemos dado paso y no vamos a dar paso a que se apruebe en segunda instancia la ordenanza. ¿Cuánto se está escondiendo aquí los valores con las tarifas comerciales? Si es ese 3% de las 2.000 familias que hay acá, eso significa sobre las 60 familias aquí en el Cantón Girón. Y esas tarifas son mucho más altas. 60 personas que tendrán que pagar, o por lo menos sumarse a esos 700 que ustedes dicen que consume más de los 30. Usted dice, no está aprobado. Claro que sí está aprobado, ingeniero Solano. Acuérdese que el directorio de la EMAI, en donde estuvo el señor alcalde de aquí del Cantón Girón y el alcalde de Santa Isabel, ya aprobaron, no sé si ya, aún ingresaban todavía al directorio San Fernando y Nabón. Y ya aprobaron ustedes allá, porque usted también es parte del directorio. Allá no, pero sí estaba. Aprobaron de que sea ese el método que se va a cobrar, obviamente, porque el otro método era aún peor todavía. Sin embargo, ya está aprobado ese método. La ordenanza tiene que aprobar los consejos cantonales, y eso logramos gracias a la reforma de la ordenanza de creación de la empresa, porque también el directorio quiso que sea manejado directamente por el directorio. Compañeros, ¿era o no era así? ¿Cuántas veces tuvimos la discusión? Entonces, no es que los compañeros concejales hemos estado callados y no hemos velado por los intereses de la ciudadanía. Esto hemos venido haciéndolo permanentemente. Lo que pasa es que no se hace conocer las cosas que se hacen. Y tampoco nos interesa, no somos charlatanes políticos para estar andando divulgando por las calles qué es lo que estamos haciendo. Yo creo que hacemos a conciencia de lo que tenemos que hacer como verdaderos representantes de nuestro cantón. Cobrando estas tarifas, el presupuesto que va a tener la empresa, la EMAI, es aproximadamente de $1.400.000. Hasta el año pasado, el municipio del Cantón Girón, y los otros años mucho menos todavía, se manejaba con $1.800.000, manteniendo a 100 trabajadores, empleados, trabajadores, técnicos, alcaldes, concejales, haciendo obras de impacto cantonal y obras de presupuesto participativo para las 52 comunidades. ¿Qué obras van a hacer con ese presupuesto de $1.400.000 ustedes? Señores, tampoco se les ha dicho cuánto gana el gerente de la EMAI. $2.800. ¿Cuántas veces hemos insistido en que se baje sus sueldos? Porque ustedes solitos se pusieron esos sueldos. El sueldo suyo es $2.400. Caramba. ¿Cuánto? $2.400. Ah, 1.500. Usted sabe que en las tablas está constando eso. Señores, hay que aquí tomar en cuenta con cuánto tiene que funcionar, con cuánto puede trabajar y ser eficiente esa empresa, si es que les hacen funcionar realmente a esa planta de reciclaje también que tiene. El parque automotor no se cambia pues cada año. Y todo esto se hace por realmente la pelea que hubo en el Consejo Cantonal. Y nosotros no vamos a dar paso mientras no se tenga una tarifa real, porque pagar, si yo consumo $50, tener que pagar aproximadamente $30 por mes por recolección de basura nos parece una barbaridad. Que no les parezca, que no estén de acuerdo, déjenme decirle que están en todo su derecho, en toda su libertad de expresar. ¿Y cuál es mi derecho y mi libertad? De nuevamente analizar las cosas, de nuevamente revisar las cosas y nuevamente dar otra propuesta a conocer. Por eso sería importantísimo y hubiera sido interesante y necesario que no le diga usted solo, compañero. Usted debió haber exigido que esté aquí el directorio presente para que informe a su gente, que esté su alcalde, que esté todo el directorio de esta empresa. Obvio, usted es el que paga los platos rotos para hacer esto. Y yo le felicito lo duro que ha sido para usted, digamos. Yo les propongo eso, que quedemos así como una especie de acuerdo, como una especie de compromiso en el cual nosotros revisemos nuevamente esto. Quisiera preguntarle, ingeniero, a usted si el Cantón Nabón, San Fernando y San Isabel ya aprobaron este tipo de,
de ordenanza. Ya. Ellos ya aprobaron cómo está. Decidieron un subsidio sobre ese proyecto y eso es lo que tengo conocimiento. Ya. Porque los tres cantones ya han aprobado, el directorio ya aprobó. No, pero, y pedirle de una manera especial a usted que para la próxima, este tipo de socialización, pedirles a los miembros del consejo directivo que acompañen y vengan con argumentos, con documentos para socializar este tema, ¿no?